Hola, mi nombre es Viviana Sanchima, estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, cursando la asignatura de técnicas de monitoreo y muestreo en el paralelo D, dirigido por el profesor Sutansis Negrete Edison Roberto. El tema de esta presentación es monitoreo y muestreo de la flora y fauna. El objetivo de este video es realizar una presentación para la prueba del segundo parcial. Lo primero que debemos hacer para realizar una práctica de campo en lo que es colecta, ya sea de flora o de fauna, es conocer el lugar. En este caso, yo les presento el mapa donde mi ubicación es Entena, también la longitud, la latitud, la altitud, que es de 1712 metros sobre el nivel del mar, la temperatura media anual del lugar, la precipitación media anual y el tipo de bosque, que sería bosque muy húmedo premontano. Aquí se presenta de forma específica la fauna que vamos a estudiar. En este caso son dos órdenes: del grupo de los artrópodos de la clase Insecta. El primer orden es Hemiptera, que los animales representativos de este orden son los chinches de fa la familia Coridae. En cambio, en el orden de los coleópteros, los animales representativos son los escarabajos de la familia Chrysomelidae. Estos ambos órdenes tienen una función en el ecosistema, tanto los escarabajos como los chinches. Y los escarabajos facilitan la descomposición de materia orgánica proveniente de las plantas o animales, garantizando el reciclaje de nutrientes en los suelos. En cambio, para los chinches dice que generan vibraciones en el medio en el que se encuentran. Por ejemplo, estar en una hoja y para enviar mensajes a otros insectos o chinches presentes en la planta pueden hacer vibrar moviendo su cuerpo, comunicando advertencia o para motivar a proximidad. Para el método de muestreo del grupo escogido, en este caso existen dos tipos de muestreo. Nosotros escogimos la colecta indirecta porque es aquella que se colecta organismos utilizando algún tipo de atrayente o sin ningún tipo de atrayente, pero nos está buscando activamente a los organismos y que no implican búsqueda directa en los sustratos donde estos habitan. Para la colecta indirecta, nuestro método es paraguas entomológico. Para realizar una paragua entomológica necesitamos los siguientes materiales, y es una tela en forma de cuadro de 75 centímetros cada lado. También dos palos de madera que van a ir ubicadas en forma de cruz, una debajo de la otra. Soga para sujetar la tela con el palo de madera. Es importante saber que la tela no va a ir tan prensada, sino que debe ir como oblicua para que ahí puedan caer los insectos. La forma en que vamos a emplear este método de muestreo y monitoreo es que vamos a ubicar a nuestra paragua entomológica debajo de la rama
o del arbusto o de la rama de un árbol que queremos ver qué tipo de animales hay ahí. En este caso, chinches o escarabajos. Y con otro palo que sea de madera o de aluminio, vamos a golpear la rama del arbusto o del árbol. De ese modo vamos a tener a nuestros insectos. Es importante que la tela sea de color blanca, ya que habrá mayor visibilidad de estos animales. Para la colecta de los insectos que se encuentran en la paragua entomológico, es recomendable utilizar pinzas para la conservación de estas especies. Se utilizan dos tipos de opciones. Tenemos como primer punto la conservación en líquido, que es matar a las especies en frascos de plástico al 70% de alcohol. Y otra opción es la cámara letal, que se utiliza en especies, en este caso, de cuerpos más duros y que son grandes. Esta cámara letal tiene como objetivo asfixiar a la especie con compuestos químicos como cianuro de potasio, cloroformo y éter, o también acetato de etileno. Para la preservación de la especie, tenemos montaje en alfileres etológicos, tenemos el montaje directo y el montaje especial. El montaje especial es cuando no se puede utilizar alfileres en los insectos. Como en este caso, nosotros hicimos la colecta de insectos duros, con cuerpo duro, entonces nosotros podemos utilizar un montaje directo. Es el caso de los escarabajos. En este caso se inserta el alfiler en la parte derecha del tórax. Para poner el alfiler en los insectos, se debe respetar unas distancias, tanto de arriba, que va a ser manipulado con la mano al momento de insertar en el montador, como por abajo, que van a ser insertados las etiquetas. Es importante recordar que la etiqueta va a la ciudad, localidad donde fue recolectada la especie, también la fecha, el año, la persona quien colectó esa especie y el nombre científico del animal. El montador en sí debe ser flexible, manejable para que el alfiler pueda tanto ser insertado como ser sacado de ahí.
También el insecto que está puesto con el alfiler. Debajo de él está la etiqueta. Y también podemos ver un aparato llamado microvial. Esto se hace con la finalidad de ver el aparato genital de la especie que tenemos. Antes de empezar todo el proceso de montar, primero vamos a utilizar una pinza y vamos a sacar el aparato genital por el poro genital de la especie con la ayuda de la pinza. Ese aparato genital vamos a introducirle en el microbial con glicerina para conservar. Todo eso hacemos con ayuda del microscopio estereoscópico. Luego de tener todas estas tres características importantes y haberle insertado en el montador, vamos a sacar y ponerle en la placa Unicel, que está forrada en su superficie con papel bond. Eso fue toda la práctica. Aquí presentamos la biblioteca web. Y gracias por ver este video.